¿Qué onda, amigos? Bueno, hoy abro caja, así que se picó. Amigo, hoy se repica, amigo. Hoy sí o sí. Amigo, sí o sí toca lo bueno, no puede ser. Hoy no puede ser que no toque algo bueno, amigo. Sí o sí toca algo bueno, gente, amigo. No hay chance. Amigo, les muestro las cajas que tengo para abrir hoy, amigo. Es una banda, literal. Gracias. ¿Cómo te llamo, amigo? ¿Cosi te llamo, amigo? ¿Estás en el chat? Bueno, amigo, Cosi me prestó la cuenta, así que un capo, en serio. Muchas gracias, amigo. Este video es gracias a él. Igual amo a mi comunidad, gente. La gente siempre me presta cuenta para abrir caja, para hacer inventario, no sé. Una locura, gente, los amo. Tipo, me ayudan un montón para hacer contenido, literal. Voy a mostrar lo que vamos a abrir hoy, amigo. Se pica. Se pica. Uy, uy, son demasiadas cajas, amigo, es una banda. Amigo, no para. Acá. Amigo, no, encima está repicado. Amigo, ¿cuántas facas tiene? No, no, está repicado. Y creo que era su cuenta secundaria, ni siquiera su cuenta principal, amigo. Literal, amigo, está muy picado. Este pibe cotiza una banda. Con razón, me dijo, si no toca nada, no pasa nada. Si está repicado, amigo, si no toca nada, no le importa, amigo. Así bueno, gente, en total, escuchá, Cosi. En total, ¿cuántas cajas son, amigo? Son muchas, amigo. Hay cajas normales y cajas también de oro también. Acá puede tocar facas, gente. Son 290 de las normales, ok. 290 cajas normales y serían esta la de madera, caja normal. Así bueno, gente, se picó. Me dijo que el pibe que estuvo ahorrando estas cajas 6 meses, amigo, es una banda. ¿Sabés la paciencia que tenés que tener para ahorrar todas estas cajas, amigo? Literal, tenés que tener una paciencia, amigo. Yo literal tengo dos cajas, una y ya la abro, literal. Así bueno, gente, arrancamos, se pica. De una, porque son mucha gente. Bueno, va, arrancamos. Primer caja del opening, boludo. Estas cajas son muchas, así que le voy a abrir rápido. Son una banda, boludo. Opa, opa. ¿Violeta? No, amigo, no. Gente, no soy mufa, no. Amigo, quiero que el chat pida la rosada, amigo. Pida la rosada, dale, amigo. Tiene toda una rosada, sí o sí. Así la gente gana la pre-in. Quiero el chat spameando que toque la rosada, dale, amigo. Amigo, tiene que tocar. Encima, a mí las rosaditas me encantan. Sonó medio raro, no sé por qué. Mi celu está re caliente, amigo. Ojalá que toque lo bueno igual. Tuki. Naranja, ¿por qué pide naranja, boludo? Son pelotudos, no puede tocar un arma naranja, amigo. Pasa que el chat no me banca, boludo. Uy, pasó una roja, amigo. Me vuelo loca. Yo ya toqué una roja y me. No, acá hay toqué una violeta. Yo ya toqué una roja y me vuelo loca, amigo. A ver. Dale, alguien que confíe en mí. Rosa. No, nete. Tucson. Rosita como yo. ¿Qué? Bueno, gente, el primer azul del opening. Bueno, no toco azul. Gente, no soy mufa, boludo. Tuki. Opa, opa, dame una rosada y me vuelvo loca. ¡Roja! ¡Dale! ¡Sí! ¡No, hijo de puta! No, amigo, se quedó nada. ¡Ay, amigo, estuvo nada! ¡Ay, amigo, ya tocó una roja! Gente. Le digo la probabilidad que me toque una roja, gente, quiero ver la probabilidad, amigo, es muy difícil, literal. Me llega a tocar, ¿sabes cómo gritaba, amigo? Me volía loco. Gente, mire, mire, la probabilidad de que me toque una roja es 0,02%. Tipo, si me toca, literalmente estoy, me vuelvo loco, amigo. No importa nada, ¿sabes cómo grito, boludo? Pony, mufa, pony, mufa. A ver. Lo peor que ponen un pony y ponen mufa así de 3-6, son unos pelotudos. Igual me encanta ese spam. Bueno, gente, no pasa nada, quedan muchas cajas, todavía puede tocar. No pasa nada, boludo, yo confío. Gente, hay que confiar. Le digo algo, gente. Amigo, la mufa no existe. Amigo, la mufa es una excusa para pete, boludo. Toca ahora. Tucson, toca ahora, amigo, ya está. Amigo, la mufa no existe, toca ahora. Ah, no toco, gente, mal ahí. Soy un mufa de mierda. Si toca ahora, soy gay. Si toca ahora, me la re como. Bueno, no toco, gente. Yo que me la quería comer. Y si toca ahora, voy a la Bosque de Palermo y me como el primer traba que vea. ¿Y? ¡No! Encima casi toca. No, amigo, qué suerte, casi toca. Gente, escuchen. Como veo que me hice mucho mufa, escuchen. Abro una caja y no digo nada, tío, para no mofarla. Abro una caja y literalmente no digo una palabra. No respiro.
Amigo, no ven, amigo, no soy yo, boludo, no toca. Escuchen, me hice el número, llega a tocar y juro que le doy VIP. Le VIP. Y si tiene VIP, le doy mod. Ok, talla número 25. Talla número 25, a ver. Número 25, a ver. 10, 20, número 25. Vamos a ver si toca. Gente, aviso que no le hice caso a Tania porque es mujer, boludo. Ya van a decir que soy sim. No soy sim, boludo. Dale, panda, me hice sim, amigo. No es que soy sim, boludo. Bueno, caja número 25. Va. Fui la primera que vi. Por eso le hice caso. Nada, no tocó nada. Vanela, vanela, boludo, vanela. Cuatro como te pongo, dice panda. ¿Y? ¿Qué decís, panda? Bueno, la cuatro como me pone panda. Re puto. Dale, amigo, quédate ahí, por favor. No, 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 amigo, no, no. Mejor abrime la... No, pará, amigo, pará. ¿Pongo un temita? ¿Vanga se pongo un tema? ¿Quién le toca ahora? Toca, toca, amigo. Toca sí o sí, no hay chance. Uy, se pica, gente, se pica. Tripaloski. Gente, ¿cómo dice, boludo? Dale, quiero el chat. Se pica. Amigo, tiene que tocar. Dale, por favor, amigo. Amigo, dale, por favor, tiene que tocar, amigo, por favor. Siguiente cajita. Quédate ahí, por favor. Amigo, toca el final del tema. Amigo, toca ahora. Pasó una roja. Pasó una veleta. Y no toca nada. ¿Qué dice Enzo? 110 como la altura de la Hobbit. Bueno, gente, para que el chat, para el que no conoce a la Hobbit. La Hobbit era una chica que conocí en Mar del Plata. En una joda, boludo, cuando fue mi viaje egresado. Que fui a Mar del Plata y bueno, literalmente me comí una piba que parecía un Hobbit. Medía, no sé, 1.50, literal. Así que bueno, gente. Yo diría abrir la caja número 150 como la altura de la Hobbit, boludo. 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, por acá más o menos, por acá. Ya me perdí. Amigo, tiene que tocar, amigo. Amigo, por la Hobbit. Gente, no voy a decir qué pasó con la Hobbit, gente. El que me sigue siempre sabrá qué pasó en Mar del Plata con la Hobbit. Lo conté ya mil veces, no voy a contar otra vez, amigo. A la Hobbit yo literalmente le chupé el dedo, todo, no sé. Ya lo conté, no lo quiero contar otra vez. Lo cuento siempre, lo cuento siempre. Amigo, dale, por la Hobbit. No, no toco nada, mirete. Así bueno, la Hobbit fue una chica que conocí en Mar del Plata. Y bueno, estamos bailando, no sé, me volía todo el orto. La tipa, no sé, amigo, estaba re loca, amigo. Y encima yo estaba re al palo, y ya estaba re al palo, me acuerdo. Y bueno, estaba con la piba ahí, la estaba sonando re piola, boludo. De la nada me estaba perreando, me estaba moviendo todo el orto. De la nada, me acerca el dedo de la boca, boludo. Me acerca el dedo de índice a la boca y yo encima se lo chupo todo, boludo. Una banda. Y cuando se lo chupo, yo cierro los ojos mientras estoy chupando el dedo índice. Que su dedo índice era como mi dedo chiquito, porque era una joven y tenía los dedos chiquitos. Y bueno, yo le estoy chupando el dedo. Abro los ojos, porque el tipo se lo chupé re apasionado encima. Abro los ojos y veía a mi amigo al lado mío con otra guacha, boludo, y me estaba viendo. Y cerré los ojos y se lo estoy chupando igual, boludo. Y bueno, después me sacó el dedo de la boca, no sé. No sé a dónde habrá metido el dedo, boludo. La posta, no quiero ni pensarlo, boludo. Lo peor, si se lo preguntan, lo peor que me gustó, boludo. Me gustó, tipo, no fue tan malo, amigo. Fue medio raro, pero no sé, mira que me gustó, boludo. Una banda. Bueno, no sé qué estoy contando. Pasaron más cosas con la Hobbit, pero no quiero contar todo. Cuento todo, gente. Cuento todo lo que pasó con la Hobbit. Y en una parte estaba bailando con la Hobbit. No sé por qué, pero me quería llevar afuera del boliche, no sé. Así que bueno, me agarró de la mano y me dijo algo en el oído, no sé ni qué me dijo, boludo, pero bueno. Me agarró la mano y me llevó para afuera de la mano, íbamos de la mano. Y bueno, la piba re pelita, me llevó para afuera. Cuando íbamos saliendo para afuera, yo miro para abajo, tío, miro mi pantalón, yo literalmente miro mi pantalón. Amigo, la tenía real palo. Literal, me dio vergüenza, amigo, la tenía real palo. Dije, no, es una banda, amigo, no, a mí es una banda. Y medio que me la tapé con la remera, boludo, para que no se me note tanto. Y medio que no me la puedo acomodar igual para que no se note, tipo, no podía, gente, no podía. Y bueno, la piba me llevó fuera, la Hobbit me llevó fuera, boludo. Me llevó fuera la Hobbit. Y bueno, me llevó fuera, empezamos a chapar. Nos tiramos, yo me tiro en el piso con la guacha. Cuando toco el piso con la mano había todo vidrio. En ese momento me lastimé la mano, literal, me lastimé, me acuerdo.
Había todo vidrio en el piso, amigo. Y bueno, nos quedamos ahí chapando en el piso. Yo todo, estaba re al palo también, estaba ahí chapando. Se activó el tiburón. Se desactivó el titán, amigo. Era el verdadero colgando titán, amigo. Y bueno, la cosa en ese momento me levanté. Volvimos a entrar al boliche. Me llevó ella de la mano, más tierna, me lleva de la mano, boludo. ¿Qué pasó? Espera, estamos abriendo caja mientras que cuento la anécdota de la hobby, para quien no la conoce. De la nada empieza a sonar un tema lento, un tema lento. Esta parte fue corte re tierna, boludo. Se me hace que la 15 está picante. Empieza a sonar. La 15 está picante, la 15 está picante. Abro caja número 15, ok. Caja número 15, me dice Melky, a ver. No, amigo, no tocó nada, NT. Digo, la cosa que la nada empieza a sonar un tema lento. En ese momento yo la juego y la abrazo por atrás. Y el tema lento, no sé, yo la abrazaba ahí, esta parte fue re tierno, la abrazaba de atrás, no sé, boludo, esta parte fue re tierno. Y bailábamos ahí re bien, boludo, no sé, re lento, bailábamos, nos abrazamos. No sé, en esa parte, en ese momento me enamoré de la joya, amigo, me enamoré. Y bueno, bailábamos un rato, boludo, la abrazábamos re bien, boludo. Y la cosa que ya se hacía tarde, yo ya me tenía que ir, gente, yo ya me tenía que ir, boludo, me tenía que ir. Se hacía tarde, boludo. Sinceramente hubo mucho manoseo. Hubo una banda de manoseo, no sé. Yo toqué de todo ahí. Estaba re al palo también, boludo, no voy a mentir. Y bueno, ya hacía tarde, boludo. Yo ya me tenía que ir. Ya me tenía que ir, boludo. Mis amigos me dice Agustín, ya no tenemos que ir. Ya no tenemos que ir, boludo. No tenemos que ir, boludo. Afuera está el micro, no tenemos que ir. Así que, bueno, gente, llegó el momento de despedirme de la joven. Me acerqué a la joven y le dije al oído, me tengo que ir. Me tengo que ir. Ya me tengo que ir, chao. Y me fui, boludo, la despedí así. La despedida sinceramente fue medio pero la verdad la despedí re mal, sinceramente. Estuve como 2 horas con la guacha y la despedí así nomás, pero bueno. Ni siquiera la despedí con un beso, boludo. Le dije el oído de eso y me fui, a mí me fui, literal. Y bueno, la cosa que me fui, para que se pregunta, no garchamos, boludo, no garchamos, me fue la mierda. Ni siquiera le pedí el Instagram, nada. Le dije hasta la próxima, no le dije nada, amigo. Literalmente no le dije nada, full virgen. Y así bueno, me despedí la joda y no la vi nunca más en mi vida, boludo. Sinceramente, yo hubiera querido por lo menos tener el Instagram, boludo. Sí, me gustaría tener el Instagram, ¿saben para qué tener el Instagram? Para decirle, mirá cómo dejaste los labios, hija de puta, no sé. Porque al otro día tenía los labios todo hinchado, literalmente los labios me los mordió todo. Literalmente era carnívora la tipa, no sé, a mí los labios me dejó todo hinchado. Hay una historia de Instagram que yo subí al otro día que tenía todos los labios hinchados, literal. Y bueno, cuando ella me mordió, yo me quise vengar. Tipo, dijo, no, esta me hizo mierda. En ese momento yo me quise vengar, cuando vio que me mordió, digo, ahora me voy a vengar. Y le mordí los labios, le mordí los labios, pero le mordí todo despacito, igual. Yo no sabía ni morder los labios, le mordí todo despacito, no le hice nada. Tenía hambre la piba, sí, no sé, amigo, era re carnívora. Y bueno, la joven estaba re loca, me acuerdo que me movió todo el orto, no sé, la tía me perreaba, ponía las manos en el piso para no caerse, se agarraba de gente para no caerse mientras me perreaba, amigo, estaba re loca. No sé, boludo, no sé, amigo. Una noche inolvidable, amigo. De mi viaje egresado, amigo. Uy, toqué una violeta, gente. Primer violeta, amigo. Primer violeta del opening, boludo, vos. Au, ¿ya tuviste tu primera vez? Cuento cómo fue mi primera vez. Yo ya lo conté igual esto. Bueno, la cuento, gente. Para que la curiosidad. Ya hay gente, ya sé que hay gente que le da morbo. Ya sé que hay gente que le da curiosidad. Bueno, era una noche que yo estaba en mi casa. Estaba solo. Solo con. Era una noche que estaba lloviendo, una noche. Una noche que estaba lloviendo, yo estaba solo en mi casa con mi tío. Ya lo conté varias veces, estaba con mi tío en mi casa. Estaba lloviendo nada, estaba lloviendo, no había nadie, estaba solo con mi tío. Amigo, con mi tío estábamos acostados juntos. No me pregunte por qué estaba acostado con mi tío, no me pregunte. Pero con mi tío a veces nos acostamos juntos y eso. Tipo, tengo una buena relación con mi tío. Y bueno, estaba lloviendo con todo, y estaba lloviendo re fuerte, amigo, caía en granizo y todo, una banda. Y bueno, de la nada cae un rayo, se corta la luz, boludo, se corta la luz. Y yo siento que alguien baja los pantalones, boludo. De la nada, no sé, siento que alguien baja los pantalones. Y yo estaba solo con mi tío, boludo. Y bueno, no voy a contar qué pasó. Lo rico. ¡Opa! ¡Tocó la rosada! Amigo, amigo, tocó la rosada. Bien ahí, amigo. Hablé una banda de boludeza. Bien ahí, tocó la rosada. Gente, bueno, bien ahí. Así como, bueno, gente, tocó la piel rosada. God, amigo, God. Adore mi dragón, es hermosa, amigo.
Me quedan 10, 20, 30 cajitas. No, me queda una banda. A mí no se acaba más esto, boludo. Quiero que se pique. Bueno, gente, abro una. Ya fue. No aguanto las ganas. Abro una caja de oro. Se pica. Ya fue, amigo. No aguanto las ganas. Gente, toca faca. Se pica. Se pica, amigo. No aguanto las ganas. Va, dale. Dame una paga y que se pique. Dos seguidas pasaron. Pasaron dos. Dale. No, 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 vení. Pasaron dos igual, amigo. Pasaron dos seguidas, amigo. Picado igual. Yo creo que cuento mi primer beso porque la anécdota es media random. Yo creo que es una buena anécdota por eso. Tipo, no fue muy normal el primer beso, no fue muy normal. Gente, ¿lo cuento? Bueno, gente, voy a contar cómo fue mi primer beso negro. ¿Eh? ¿Qué? No, no, beso negro no, no, nunca había un beso negro. Era una banda. ¿Dónde fue tu primer beso? En la boca, amigo. ¿Dónde iba a ser mi primer beso, boludo? ¿Qué? Bueno, gente, voy a contar cómo fue mi primer beso. Bueno, mi primer beso estaba en la escuela. Vamos a arrancar, estaba en la escuela. Estaba en la escuela con mi grupito. Yo tenía mi grupito de amigos. Mi grupito de amigos, ¿qué éramos? Mi grupito éramos 7. Primero estaba el puto Franco, el puto de Franco. Estaba Franco, amigo. Era Franco, yo y después eran todas minitas, literal. Franco, yo y 5 minitas. La cosa que estábamos re al pedo, boludo. Estábamos re al pedo, boludo. Y no sabíamos qué hacer. Y una piba tiró, una amiga tiró. ¿Y si jugamos un juego? Y le dijimos, bueno, dale, vamos a jugar un juego, no sé qué. El juego se trataba de que tenías que tipo hacer retos. Eran retos, gente, eran retos, un juego de retos. Así que, gente, era un juego de retos, boludo. Hicimos todos una ronda, boludo. Estamos haciendo retos, boludo. Y la cosa que nadie cumplía los retos, literalmente no cumplía los retos. Nada, muchas gracias, judío, por la suba, amigo. Te amo, judío, te amo. Y bueno, la cosa que nadie cumplía los retos, no cumplía nadie. Los retos eran como darle un beso al de la derecha, un beso en el hombro, no sé, un beso en el hombro, tipo un reto normal, no era nada turbio, igual. Y nadie cumplía los retos, literal, nadie cumplía, nadie le daba a cumplir los retos, y bueno. Como nadie cumplió los retos, una amiga dijo, ya está, yo voy a cumplir, yo voy a cumplir. Toque lo que toque, yo voy a cumplir de verdad. Ya está, ese tipo se calentó, porque nadie cumplía. Justamente esa piba le tocó el reto, le tocó el reto de besar a la persona que tenés al lado tuyo. Dale un beso a la persona que tenés al lado tuyo. Literalmente era eso el reto que le había tocado, justamente. Y bueno, a la derecha de ella estaba Franco. No estaba yo igual, no era yo, gente. Era Franco. Pero Franco se hizo el boludo y se cambió de lugar. Y yo quedé en su derecha. Es un hijo de puta, Franco, se hizo el boludo. Y encima esa piba me tenía ganas, boludo. Me tiraba onda siempre. Franco, hijo de puta, puto de mierda. ¿Por qué no le diste un beso vos, amigo? Si tocaba vos, no era yo. Y bueno, la piba en ese momento no lo dudó. Se me acercó. Y yo no quería, yo tipo no quería, tipo no quería darle un beso, tipo me da vergüenza yo. Era re virgen, gente. Tenía 3 años yo y era todo virgen. Y bueno, la bocha se me acercó y me iba a comer la boca de una. No me importaba nada, estaba re loca. Y yo me tapo la cara, boludo, para que no me coma la boca. Me tapé toda la cara, literal. Con mis manos ahí re fuerte me tapé la cara. Y la bocha me sacó los brazos de la cara con tenía una fuerza como de un hombre, no sé. Me sacó los brazos de la cara y me comió la boca, boludo. Estaba re loca. Y bueno, me comió la boca. Y yo en ese momento me puse rojo, todos se que reían, no sé, se cagan de risa, boludo. Me puse rojo como un tomate, boludo. Y me empezó a dar calor, me empezó a dar calor, cuando me puse rojo. Y me empezó a dar calor y se me paró la pija. Era una banda, no, no se me paró la pija. Se le paró la pija, era una banda. No, gente, no se me paró la pija. Tipo, yo no quería darle un beso, gente, yo no quería, tipo, como que abusaron de mí un poco, ¿no? Tipo, yo no quería ese beso, gente. Me tapé la mano, todo. Yo me puedo pensar ahora. Me puedo pensar. Y si fuera al revés, ¿no sería medio turbio si fuera al revés, gente? Ya estaría en la cárcel, ¿no? Si no es con consentimiento, es acoso. Amigo, literal, yo no quería, amigo. Gente, la denuncio, la pueden usar todavía. Un trauma que me dejó de muy chiquito, puedo decir, amigo. Y bueno, gente, así fue mi primer beso, boludo. Fue mi primer beso así, boludo. Y bueno, la cosa, yo cuando era guachín estaba re ganado. Eran todas mujeres y yo estaba con Franco solo. Eran más mujeres que hombres en mi grupito. La cosa que de 5 pibas, 3 gustaban de mí más o menos, literal. Amigo, estaba re ganado en ese momento. Estaba re ganado, amigo. Literal, me acuerdo una vuelta.
de una juntada. Salí de la juntada y una guacha me gritaba: Agustín, mi amor. Y yo venía, volvía con mi mamá. Tipo, yo me iba con mi mamá, tipo, full virgen, yo era re guachín. Me volvía con mi mamá y me gritaba: Agustín, mi amor, la guacha, boludo. Estaba re ganado en esa época, amigo. Y ahora me tiran más onda a los pies que la guacha, boludo. No sé, boludo. Entro a Instagram. Todos los pibes me tiran onda, no sé, me tiran, amigo, lleno de pitos, mi tira, amigo. Gente, creo que no me queda otra, amigo, me voy a tener que ser puto, amigo, si no me queda otra, boludo, ¿eh? ¿Cuándo salió PC? No sé cuándo salió, amigo, no sé, amigo, fue sorpresa. Un día vinieron y me la regalaron, literal, no sé cuándo salió, no sé nada, amigo. Ni siquiera sé los componentes porque yo soy re pelotudo, literal, pero me anda bien, amigo, surde, me anda re piola, amigo. Y para que se pregunta, yo sé que uno se preguntará, ¿y por qué no te compraste la PC con tu plata? ¿Por qué no te compraste con plata? No, si yo tengo plata, ¿por qué no me la compré si yo podía? Porque no puedo sacar la plata de YouTube, la de Twitch, no la puedo sacar, literal. Gente, de que yo vengo streameando, de que yo streameo hace 2, 3 años, 4, ya como 4 capaz, ya 4 que ya voy. Yo no cobré un peso, yo literalmente no cobré un peso. Literalmente no cobré un peso, literal. No saqué un peso de la plata de YouTube ni de Twitch, literal, nada. ¡Aus, pobre! Amigo, no, tipo, soy millonario, pero no puedo sacar la plata, boludo. Yeah. No, tampoco soy millonario, pero ya tengo mis ahorros, gente. Tengo mis ahorros, boludo, raro. Y para que se... Yo esto ya lo conté igual, lo conté varias veces en Steam, esto yo. Lo conté varias veces igual. ¿Por qué no puedo sacar la plata ni YouTube ni Twitch? Escuchen, no puedo sacar la plata de Twitch ni YouTube porque... Escuchen. Yo antes era menor, ¿no? Y como yo antes era menor, yo puse todo el nombre de mi mamá. Puse todas mis cosas en mi cuenta de Twitch. El contrato de Twitch lo puse a nombre de mi mamá, tío. Puse y mi mamá es, tipo, mi tutora, ¿no? Tío, mi mamá puede sacar la plata de Twitch por mí, ¿no? Porque yo no podía, como era menor, yo no podía. Tenía que poner sí o sí un mayor, un tutor, alguien, mi papá, mi mamá, no sé, alguien. Y bueno, puse a mi mamá. Y bueno, gente, puse a mi mamá que sea mi tutora, boludo. Pero, gente, después lo que pasó... Dicen, ¿y por qué mi mamá no puede sacar la plata, no? ¿Por qué? Porque mi mamá, si saca la plata, si saca la plata de YouTube y Twitch que tengo yo por mí, tipo, ella lo puede hacer. Pero si lo saca, le pueden sacar los planes que tiene ella, la asignación creo que le pueden sacar, literal. Por eso, gente, lamentablemente no puedo sacar la plata por eso. Literal, boludo, literal. Es una paja, pero no puedo sacar la plata, gente. Tío, creo que le pueden sacar unos planes, no sé, un re quilombo, gente, tengo que hacer un re quilombo. Lo que yo tendría que hacer para sacar la plata de YouTube y Twitch, tendría que poner todo mi nombre, ¿verdad? Que yo soy mayor, voy a poner todo mi nombre, pero bueno, nunca lo hago porque me da paja, sinceramente, y no sé dónde, no sé bien cómo hacerlo igual. Tendría que averiguar. Me tengo que poner las pilas a averiguar bien, boludo, literal. Así que bueno, ahí se dan cuenta, literal, ahí se dan cuenta que yo esto no lo hago por la plata. Yo vengo streameando hace 4 años y literalmente no gané un peso, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que yo esto no lo hago por la plata, boludo, literal. Si yo lo hubiera hecho por la plata... Cuando me di cuenta que no podía sacar la plata, sinceramente yo hubiera dejado Twitch, no sé, me iría a la mierda, literal. Ahí se dan cuenta que esto yo no lo hago por la plata, literal, amigo. Yo lo hago porque me gusta, amigo. Bueno, gente, ahora lo mejor. Ahora llegó, para que estuve esperando, abrí las cajas de oro. Ya abrí todas las cajas de normal y me tocó solo una rosada, pero bueno. Vos se pico, gente, ahora vamos a abrir las cajas de oro. Acá puede tocar faca y se puede repicar, amigo. Ah, pará, igual tiene... Tres grafites, bueno, ahora grafite, para arrancar los grafites, acá no puede tocar faca. Así que la predi no cuenta la predi. Bueno, grafite, los grafite igual están re baratos los grafites, están re baratos los grafite. Aunque tenga un grafite rojo, te juro que no vale nada, amigo. Aunque tenga un grafite rojo, tipo no vale nada, amigo. Fuera de juego no vale nada. Creo que un grafite rojo vale, no sé, 50 oro como mucho, menos capaz, 10 de oro capaz. Ah, vos poné el filtro acá. Ah, es verdad, boludo, a ver cómo es. Filtro, rareza, tipo de objeto, ¿cómo es esto? La primera vez que lo hago. Contenedores, uy, esto es God, amigo, este ni lo sabía yo que existía. Se puede poner el filtro a las cajas, God, ahora ven todas las cajas, bien ahí, están todas las cajas, están todas, amigo, se picó. Me hubieran dicho antes esto, boludo. Va, dale, se picó, tiene que tocar un guante, amigo, un guante y se pica. Bueno, primera caja rosada, bueno, boludo, chill, una rosada para arrancar. Tucson, dale. Se pica. Guante. Dale, amigo, por favor. Bueno, a ver. Quedan 5 cajas de guantes. Y después se pica. Tuki.
Amigo, yo literalmente no tengo voz, tanto que amigo, no tengo ni voz, literal. Tucson. Pasaron dos guantes, boludo. No, no toco nada, en fin. Última dos cajas guantes, amigo, tiene que tocar. Amigo, tanto que esperé para que no toque nada, amigo, tiene que tocar, amigo. Esperé 2 horas para abrir estas cajas, amigo. Tiene que tocar, por favor. Va. Dame un guante, amigo, dame un guante, por favor. No, no pasó ni un guante, boludo. Acá tiene que tocar, sí, amigo, se pica. ¿Pongo música o no? Mejor no, no, mejor no, si no me salta el copyright. No, mejor no, mejor no. Tucson. Se picó. Dale, boludo, no pasó ni una, boludo. No, no, no. Amigo, amigo, no pasan facas. Amigo, no pasa ni una faca. Dale. Poné música épica de Teres. No, no pasa. ¿Sabés por qué no pongo la música épica de Teres? Me salta siempre el copyright por la música esa de mierda de Teres. No voy a poner. Tuki. Uy, pasaron facas. Otra más. Una más, por favor. Una más. Sí, dale. Sí, roja. Toca, está. Bien, 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 bien. Arrancamos bien. Tocó una roja, nada mal. Pero yo quiero las facas, amigos. Estuvo bien igual. Primer roja, gente, viene ahí. Primer roja del opening, boludo, viene ahí. Esta arma encima es God. La 5-7, esta Venom, amigo, no tiene sentido, amigo. Bueno, gente, seguimos. Quiero que el chat pida la faca. Sí, ese spam me gusta. Piden la faca, amigo. Acá puede tener un Scorpion. A ver. Dame este Scorpion. Quiero este Scorpion. Ya. Opa, uno pasó un Scorpion. Una roja, no, NT, NT. Dale, amigo, quedan 10 cajas. Necesito la faca, amigo, por favor. Tucson. NP. Pensé que si decía nada, capaz tocaba, amigo, NT, NT. Tuki. Amigo, dale, por favor, una faca. Lo único que te pido es una faca y soy feliz. Literalmente soy feliz. Me dicen un número, boludo. Me dicen un número, boludo. Gente, díganme un número del 1 al 8. Ya. Y va a ser la caja que voy a abrir. Caja número 7, ok. Te chupo la pija. ¿Qué? Pasó una banda de roja, boludo. Nada, no tocó nada, amigo, NT, NT, pato. Era buena, amigo. Pasó una banda roja, NT, NT, pato, NT. No, no tocó nada, boludo. Dale, por favor. Si toco una faca, siento que el opening ya está. Ah, le tocó Stack Dragon, el God, ese Stack viene ahí. Pero yo quiero la faca, amigo, por favor. Ok, acá puedo tocar unas dagas. Unas buenas dagas. Las dagas para mí son God. Me encanta la animación, para mí son muy facheras, amigo. Toca esa, amigo, ya. Se pica. Dame una daga, unas dagas y se pica, boludo. ¡No! ¡Al lado se queda! NT. Bueno, gente, últimas 5 cajas. 5 cajas, Scorpion, ok. Franco dice la número 1, a ver. NT, Franco no tocó nada. Cae más cerca, igual estamos cerca, fuera de joda puede tocar, amigo. Y si toca el último va a ser más épico, te dejará que toque ahora, amigo. Va a ser re épico, amigo. No, no toca nada, no pasó ni una, dale. Deja la última para el final, ok, la última dejo para el final, porque si sí, que toca ahí, amigo, puede ser. Creo que si toca ahora igual va a ser épico. La 3. Dice que ahora la 3. Bueno, dejo la última al final. Dejo la 3, la 3. Me pide mucho la 3. Dice que tocan la 3. Acá toda la gente, bueno, literalmente todo el chat pide la 3. Confío, confío, gente, confío. Gente, acá está la faca. Está la faca acá, amigo. La 3 para el final. Ay, amigo, no sé, estoy redudando. Ya fue la bro. Ya fue. Dale, sí, otra más, por favor. No, 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 boludo. No, amigo, pasaron dos seguidas, boludo. Última, gente, últimas dos. Es ahora o nunca. Si no toca, bueno, la baja una banda, pero bueno, ya está. Va. Pasaron un par, pasaron una banda. Otra roja más, una más, por favor. Estacra, por lo menos Estacra, por favor, Estacra. No. Es ahora o nunca. Si toca ahora, yo creo que va a ser épico. Literalmente este opening no va a tener sentido. Y si no toca, bueno, NT, amigo. ¿Confían, gente? ¿Confían que toca la última? ¿Confían, boludo? Confío. Toca faca. Veo gente que confía. Mira ahí. Yo pensé que ya nadie iba a confiar en mí. Dale, amigo, eso ahora nunca. Dame una faca. Cualquiera, no importa cuál sea, cualquiera. Solo te pido una faca y soy feliz.
No, boludo. Sí. Bueno, gente, a veces gana, a veces se pierde, boludo. Igual yo pierdo siempre perdiendo cajas, boludo. Bueno, gente, lo más que se tocó fue una roja, una poronga, la verdad. Por todas las cajas que eran, por todas las cajas que eran, una poronga, la posta. Bueno, gente, moraleja del día: no me den caja, boludo, que no me toca nada. Tengo una mala suerte, boludo, literal. No me den más caja, amigo, por favor. Nunca me toca nada, estoy meado por un perro, no sé. Estoy meado, amigo, estoy meado. Nunca me toca nada, amigo, literal. Bueno, gente, espero que les haya gustado, boludo. No sé, dejar su like. Lamentablemente no tocó nada, pero bueno, yo la verdad la pasé bien igual. Me cae de risa, había una banda de boludez, dije todo, no sé ni lo que dije ya. ¿La pasaron bien, gente? ¿La pasaron bien? Así bueno, gente, espero que les haya gustado, boludo. No sé, dejar su like. Compartirme ayuda una banda. Y como siempre, al final, hasta la próxima.